Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Proyecto Japan, un nuevo vídeo, por fin, después de un año más o menos sin subir nada. La verdad es que, bueno, pues desde que acabé el viaje, acabé de subir todos los vídeos del anterior viaje a Japón que hice con mi amigo Denis, pues no he vuelto a subir nada. Pero bueno, sí que he viajado y he hecho algunas cosillas y, bueno, ciertamente me he dedicado más a otras cosas como la fotografía, el dibujo o cosas que también me gustan. Edité tantos vídeos de Japón y tal, pues que al final me dije a mí mismo que no volvería a grabar más vídeos aunque volviera a Japón, porque que iba a volver a Japón, eso estaba claro. Que iba a hacer vídeos no lo tenía yo tan claro. Pero se acercaba la fecha y tengo una cámara nueva que me compré y bueno, pues me empezó a picar el gusanillo. Hice un sondeo por Instagram para ver si los que me seguís por ahí, si querríais que subiéramos videoblogs. Salió un anime que sí. Bueno, creo que una persona un poco troll me dijo que no, pero bueno, en general el 99% de la gente dijo que sí, que le gustaban los vídeos. Mucha gente me mandó mensajes en plan de hostia, pues me gustan cómo los editas, me gustan tus vídeos, pues me gustaría volver a ver contenido tuyo. Y aquí estamos, con un nuevo viaje en mente. De hecho, estoy grabando esto y quedan menos de 2 meses. En menos de 2 meses ya estaré en Japón de nuevo. Y es un viaje muy especial. ¿Por qué? Pues porque voy a ir yo solo. Es una cosa soñada para mí ir a Japón yo solo, porque así puedo dedicar tranquilamente a hacer fotos, a visitar lo que a mí me dé la gana, sin que nadie me meta prisa ni tener que decidir con otra persona a dónde quiero ir. Y bueno, pues ya lo tengo todo un poquito cerrado. En otro vídeo explicaré pues un poco de la planificación y dónde voy a estar y todo eso. Pero bueno, voy a explicar en este vídeo un poco los motivos de por los que tengo ganas de ir solo. Primero, pues porque tengo ganas de ir a mi aire. Mucha gente que conozco que ha viajado sola me ha recomendado hacerlo. Ya he viajado sola anteriormente, pero no en un viaje tan largo. Y bueno, pues les he hecho caso y digo, venga, me voy yo solo. Luego también poder cambiar de planes. Cuando vas con alguien y ya tienes una ruta un poco definida, pues cambiar de planes es un poco complicado, ¿no? Y si estoy una semana en una ciudad y otra semana en otra y otra semana en otra, pues si voy yo solo y a mitad de viaje quiero cambiarlo, siempre que encuentre alojamiento donde me quiera ir, voy a poder hacerlo sin problema. Y eso creo que es una ventaja a nivel de libertad y de poder hacer lo que tú quieras ya que estás solo en un viaje. Lo dicho, fotografía. Me encanta la fotografía, me apasiona. Tengo una cámara, tengo varios objetivos. De hecho, me voy a llevar una, dos, tres, no sé si dos o tres cámaras me voy a llevar, tanto de vídeo como de foto. Y bueno, pues si me quiero tirar una hora haciendo un time-lapse o me quiero tirar un buen rato esperando el momento específico e ideal para hacer una foto en concreto, pues lo puedo hacer, porque nadie me está esperando, no tengo prisa, con lo cual, una ventaja más a esto de viajar solo. Y luego también, pues bueno, lo que todo el mundo que ha viajado solo me dice, ¿no? Es una experiencia, es algo muy enriquecedor a nivel personal y bueno. Considero que es así, ya lo he dicho, ya he ido solo a algunos sitios, pero creo que este va a ser especial porque es Japón, es el sitio de mis sueños, es lo que a mí más me gusta, es lo que a vosotros más os gusta seguramente si estáis en este canal. Así que, bueno, me gustaría a través de este canal compartir un poquito de esta experiencia y así no sentirme tan solo cuando esté allí y poder explicaroslo a vosotros. Así que, lo dicho, he vuelto a YouTube, iré grabando algunos vídeos de vez en cuando y sobre todo, pues cuando esté allí, os recomiendo que me sigáis en Instagram, que lo dejaré por aquí y en la descripción, porque dudo mucho que las 3 semanas que voy a estar ahí prácticamente no voy a estar editando vídeos. Estaré grabando, haciendo fotos, subiendo muchas stories a Instagram, subiendo fotos a Instagram, pero no editando vídeos que os solo dejaré para cuando vuelva de nuevo a Barcelona y a lo largo de los siguientes meses, pues conforme vaya pudiendo, a poder ser uno a la semana, intentaré subir los vídeos del viaje. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Dejadme un comentario aquí abajo si os gustaría ver alguna cosa de Japón en concreto. Aunque ya lo digo, en otro vídeo subiré el itinerario. Y nada, like, suscribiros, esas mierdas que dicen todos los youtubers. Os dejo con esto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!